Bien, buenos días. Les agradezco a todas y a todos que estén presentes en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral para, pues, dar inicio a este diplomado, ¿no? Entiendo que estamos seguramente padeciendo todas y todos esta ola de calor, ¿no?, que tenemos en el país. Acá en la Ciudad de México, pues, no es la excepción. Aunque claro está, seguramente por acá me levantará la mano alguien y me dirá: no, doctor, calor en San Luis Río Colorado, calor en Mérida. Pero bueno, pues el calor siempre es relativo al clima donde uno vive. Déjenme abrir una ventana. Bueno, a ver. Veo algunas caras conocidas, pero desde luego también hay caras nuevas. Entonces tenemos que platicar algunas cuestiones que me parece que son relevantes. Ahí está. Primero, la mecánica que vamos a seguir en esta clase, si ustedes me lo permiten, tengo yo una presentación que voy a someter a su consideración para que nos pueda ir guiando un poco en esta plática. Eso es lo primero. Lo segundo es, si estamos de acuerdo, pedirles que me permitan ir avanzando en esa presentación para ofrecerles una clase ordenada y sistemática. Si surgen dudas, pues si tenemos una libretita a la mano, ahí las apuntamos, y si no, desde luego en el chat. Porque si no, a lo mejor el compañero Valle me hace una espléndida pregunta, o Gustavo hace un muy buen comentario y me clavo y ya no me regreso a la clase. Y ustedes, desde luego, se merecen una clase ordenada y sistemática. Segunda, yo no tengo problema si se dirigen a mí de tú o de usted. La gente normalmente me dice Vado, ¿no? Con este apellido que tengo no necesito apodos. De igual manera, yo me referiré a ustedes, pues, con el mayor respeto, que desde luego ustedes se merecen, pero a lo mejor si se me sale a Víctor Hugo hablarle de tú, pues no será de ninguna manera por falta de educación, sino simplemente, bueno, por cercanía. Claro que si Víctor me dice, como aquel diputado dijo, ¿no?, hábleme de usted, que no somos iguales, pues yo tomaré cumplida observación y le hablaré de usted. Pero por mi parte, yo no tengo problema. Como ya escuchó en alguna ocasión Raúl, mientras no me digan güey, yo no tengo bronca. Afuera de eso, no hay mayor problema. A ver, vamos a. El otro comentario que necesito hacerles es que, dadas las actividades que tiene uno que cubrir, la clase de hoy y de mañana la vamos a dar concentrada en la sesión de hoy. Entonces, trataré de abarcar lo más posible en nuestra sesión del día de hoy. Y yo creo que además, pues se va a poder. A ver, lo primero que tendríamos que decir es que, contrario a lo que a veces uno piensa, la democracia es un concepto multívoco, ¿no? Existen distintas maneras de entender lo que es democracia, y por lo tanto no podemos asumir que existe, digamos, una forma única de entenderla. Esto creo que puede ser muy evidente cuando pensamos, por ejemplo, aquí está, te voy a poder hacer la presentación. Cuando pensamos en ciertos hechos o en ciertos sucesos que alguien califica de democrático o de no democrático, ¿no? Seguramente ustedes habrán escuchado cómo, cuando acaece un determinado hecho, hay quien dice eso es democrático o eso no es democrático. Pondría yo un ejemplo, si me lo permiten. El día de ayer, ustedes saben que se dio una reunión entre el presidente de la República y las consejerías del Instituto Nacional Electoral. Entonces, entrando al Twitter jurídico, que ya saben que es, pues, es como entrar en una pelea campal, ¿no? O sea, ya sabes que dices buenos días y alguien te reclama por qué buenos y por qué días y aquí son noches, y ya saben lo que es. Pero entrando al Twitter jurídico, pues yo veía gente que decía, eso está muy bien, eso es la normalidad democrática. Que se puedan reunir representantes de los poderes y de órganos autónomos, ¿no? Pero por otra parte también había quien decía, eso es un acto antidemocrático, porque entonces van a que les den línea.
Y entonces uno dice, ¿por qué para uno lo es y para otro no lo es? O cuando uno ve, por ejemplo, ciertas conductas, ciertas declaraciones o ciertos mecanismos incluso de participación. Entonces uno se encuentra con que se le clasifica como democrático o no democrático, como que dependiendo quién diga las cosas. Lo cual nos lleva a preguntarnos, en primer lugar, ¿cuál es la diferencia entre algo que es democrático y algo que no lo es? O muy probablemente, aceptar que existen distintas definiciones de lo que es democracia. Alguien de este salón virtual podría decirme, oiga, doctor, no se meta en broncas. A ver, ¿cuál es el concepto de democracia que tenemos en nuestra constitución? ¿No? Y quedémonos con ese y ya no nos hagamos bolas. Pero desgraciadamente, o afortunadamente, depende cómo lo veamos, tenemos distintos conceptos de democracia en nuestra propia constitución. Por ejemplo, el artículo tercero dice que la democracia es no solamente es elecciones, sino que es un sistema de vida basado en el constante mejoramiento del pueblo, ¿no? Una redacción bastante declamatoria. Dicen que data de los 50 y dicen, bueno, data de los 50 y dicen que quien la hizo fue don Jaime Torres Bodet, en aquel entonces secretario de Educación y, como ustedes saben, un fino poeta mexicano. Bueno, ahí tenemos una definición sustancial de democracia. Pero nos vamos al 35 y nos dicen que democracia es elegir a nuestras autoridades. La noción de democracia representativa, tenemos un segundo concepto. Pero el propio 35 nos dice que es derecho de las ciudadanas y los ciudadanos participar en la elección de nuestros representantes. Noción de, perdón, participar en consulta popular y en revocación de mandato, ¿no? Entonces ahí tenemos una noción de democracia participativa. Pero también la propia Constitución dice que los pueblos y comunidades indígenas pueden regirse según sus sistemas normativos internos, una noción de democracia comunitaria. Y la propia Corte ha dicho que también tenemos elementos de democracia deliberativa, como el Parlamento abierto o el Cabildo abierto. Entonces resulta que nuestra propia Constitución nos habla de democracia sustancial, democracia representativa, democracia participativa, democracia comunitaria y democracia deliberativa. Entonces, por eso cuando alguien dice, es que esta cosa no es democrática, es que tal acto sí es democrático, lo primero que yo me pregunto es, ¿y qué entiendes por democracia? Y es que se entiende, no, ni mal es que se entiende, no se entiende. Son distintos conceptos de lo que es democracia. Y a veces las palabras, sobre todo aquellas palabras que tienen una connotación emotiva, ¿no? Que puede ser a veces positiva o negativa, terminan por significar tantas cosas que no significan nada, ¿no? Por ejemplo, creo que nadie se quiere ostentar como no democrático, aunque haya declaraciones que lo sean. Pasa con la palabra fascismo, ¿no? Entonces es fascista. Oye, ¿por qué es fascista? ¿Qué es fascista? ¿Pero qué significa fascismo? ¿Qué significa democracia? ¿Qué significa neoliberal? ¿Qué significa conservadurismo? Cuando una palabra significa todo, no significa nada. Esto probablemente tenga que ver con el origen propio de la palabra. Como pueden ver ustedes en esta lámina que estamos proyectando, la democracia puede significar desde origen varias cosas. Hoy en la mañana, por ejemplo, el presidente se refería en la mañanera a la reunión con los consejeros y las consejeras del INE, ¿no? Y decía, bueno, democracia, demos y kratos, poder, pueblo y poder, ¿no? Claro, está haciendo referencia al origen griego de la palabra, pero democracia también significaba otras cosas. Por ejemplo, igualdad, la idea de la igualdad ante la ley, la isonomía. ¿Quiénes son los ciudadanos o las ciudadanas quienes hacen la democracia? ¿Por qué la hacen? Porque son iguales. Un elemento fundamental de la democracia es la noción de igualdad. No podemos entender la noción de democracia sin la idea de igualdad. Esto es importantísimo, que se manifiesta también en la llamada iseguría, esto es, en la posibilidad de que todas y todos podamos hacer uso de la palabra. Miren, ¿se acuerdan de Rebelión en la Granja? ¿Se acuerdan de ese libro?
de los mandatos que hacen los cerdos, ¿no? Cuando dicen, todos los animales somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Perdón, pero eso no es democracia. Al menos nosotros vamos a... Cuando estamos en la mampara y vamos a marcar nuestra boleta, somos iguales. No importa si alguien tiene tres doctorados o no tiene más que la secundaria terminada. No importa la cantidad económica de sus recursos. No importa nada más. Somos iguales, ciudadanas o ciudadanos. Eso tiene efectos muy importantes que tenemos que atender. El primero de ellos es que nadie puede pretender una superioridad en términos de ser ciudadano o ciudadana. Nadie puede decirle a otra persona de manera imperativa cómo votar. Por eso el voto es libre. Por eso no permitimos que las autoridades presionen el voto. Cada quien decide cómo votar según sus criterios. Entonces, si yo lanzara aquí una pregunta, ¿ustedes cómo deciden por quién votan? Las respuestas pueden ser absolutamente variadas. Alguien me podría decir, pues yo voto por tal candidato porque en mi casa, desde mi abuelito y mi abuelita, siempre votamos por ese partido. Yo voto por, no sé, quien tenga las mejores propuestas para mi colonia o por mi barrio. No, pues yo voto según su ideología. Habrá quien diga, pues yo voto por el que use botas y cinturón piteado, ¿no? Bueno, pues cada quien toma sus decisiones, lo cual excluye la idea de una democracia aristocrática, a pesar de que, como vamos a ver, es algo que, sin embargo, siempre ha estado presente. La democracia nace hablando, la democracia nace comunicando. Cualquier forma de democracia implica necesariamente un ejercicio de comunicación. No hay democracia sin comunicación, no hay democracia sin diálogo, no puede haber. Si la democracia de alguna manera implica la toma de decisiones públicas sobre cuestiones políticas, entonces de alguna manera implica un ejercicio de comunicación. Por lo tanto, se expresa mediante el diálogo. La idea de igualdad implica un respeto por las personas. No compartir lo que tú dices, puede parecerme equivocada tu planteamiento, equivocado tu planteamiento, pero no te puedo negar. No te debo negar el carácter de ciudadana o ciudadano que participa en la toma de decisiones políticas. De igual manera, el respeto por la razón y, por tanto, la idea de la construcción de un espacio común. No me importa cuál es tu credo religioso, cuáles son tus preferencias emotivas, cuál es tu orientación política, cuál es tu formación, tu origen, no me importa, podemos vivir en una comunidad donde tomamos decisiones de manera conjunta, donde hay reglas para tomar decisiones políticas, participamos las y los ciudadanos, se toman unas decisiones y todas las personas pasamos por esas decisiones, que implican el respeto también de nuestros derechos. Eso es democracia. Para decirlo, digamos, en términos muy llanos, eso es democracia. Pero la democracia entonces es imposible sin el diálogo. Tapo mi cafecito con el plato. No, no vayan a pensar que hay moscas. Luego me dicen, ¿es que hay moscas o por qué lo tapa? No, es para que no se enfríe. A mí me gusta el café, como decía aquel, ¿no? Caliente como el infierno, decía. La democracia, por tanto, es en primer lugar una forma de gobierno, pero también es un modo de organizar el poder político, donde decimos que de alguna manera las ciudadanas y los ciudadanos participamos en esa toma de decisiones políticas. No son solamente quienes tienen funciones de dirección, sino también la ciudadanía. Es, en tercer lugar, una forma de control del pueblo sobre su propio gobierno. Eso es importantísimo. De manera tal que el gobierno siempre está, de una u otra manera, supervisado por quienes somos ciudadanas o ciudadanos. Ahora bien, aquí es importante porque alguien de aquí podría decir, oiga, pero los mecanismos de control ciudadano son laxos. Bueno, tenemos la auditoría social, tenemos varias figuras, pero en último de los casos tenemos la opinión pública, ¿no? Entonces, en Twitter, en Facebook, en TikTok, en un video de YouTube, en una transmisión en Twitch, en un café con los amigos, los domingos cuando vamos a la carnita asada, podemos hacer críticas u observaciones.
acerca de las actividades del gobierno y opinamos lo que querramos opinar, ¿no? En un estado no democrático eso no se puede hacer, ¿no? En un estado democrático no puedes criticar al líder, en un estado no democrático no puedes criticar al partido, porque incluso, lo sabemos, hay ejemplos, se impulsa a que los propios hijos denuncien a los padres cuando hacen alguna crítica. En un estado democrático no. Esa ya es alguna forma de control. Por ejemplo, una forma de control desarticulada pero importantísima, ¿saben cuál es? Los chistes. Los chistes que hacemos respecto de quienes nos gobiernan. Se cuenta de algún presidente de la República que todas las mañanas al llegar a trabajar, no sé si a los, creo que era de los que todavía iban a Los Pinos, le decía a su secretario particular, a ver, ¿cuáles son los nuevos chistes que cuentan de mí? Todo un presidente, los no, cuéntame. Porque es una forma que tenemos también de hacer crítica, ¿no? El chiste, que es una forma de crítica social importantísima, preocupante cuando no se hace. Y la transformación del pueblo objeto en pueblo sujeto. A ver, el pueblo objeto es cuando solamente tenemos obligaciones, ¿no? El pueblo sujeto es cuando participamos en esa toma de decisiones. Ese es auténticamente el ejercicio democrático. Sé que voy un poco rápido, pero no se preocupen, tenemos un espacio para preguntas y comentarios. Bueno, las clásicas formas de gobierno. A ver, aquí, en esto de las formas de gobierno, más allá de los nombres, me quiero centrar en algo. Cuando son pocos los que gobiernan, tenemos una aristocracia, ¿no? Por ejemplo, cuando Platón decía, el gobierno de los sabios, esa es una aristocracia gobernante, ¿no? Cuando pensamos entonces en que las decisiones políticas deben ser tomadas por las mayorías, en lo que estamos pensando es en una aristocracia. Ahora, alguien de aquí podría pensar, pero doctor, pero eso es muy de moda. ¿Quién anda planteando aristocracias el día de hoy? Y yo diré, es que sí. Hay una concepción elitista de la democracia donde se dice, no, 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 es que miren, no deben ser quienes tienen título universitario. Esa es una aristocracia gobernante. No, no, es que cómo se deja que vote todo el mundo. Solamente quienes. Esa es la aristocracia gobernante. Cuando no todo el pueblo, no toda la ciudadanía, mejor diríamos, puede participar en la toma de decisiones. Siempre se ha cuestionado si la democracia es buena o mala. Y esto tiene que ver, se dice, con el tema de las intenciones, ¿no? Bueno, pues es que si las mayorías gobiernan para sí mismas, es una mala forma. Siempre habrá personas que sean una minoría, ¿no? Desde luego. Hay de minorías a minorías, ¿no? Si yo soy un hombre blanco, heterosexual, rico, que vivo en un superdepa en Polanco, soy una minoría. Pero soy una minoría que requiere protección. Entonces, desde luego, siempre nos hemos planteado ese tipo de cuestiones. En todo caso, pareciera ser que hemos llegado, por decirlo así, a un consenso en el cual creemos que lo más importante en democracia es que la ciudadanía tome sus decisiones, ¿no? Aquí tenemos un gran crítico del origen de la democracia, que es Cicerón. Cicerón era, pues sí, un gran orador, era un político romano, pero era también un pensador. Diríamos, podríamos decir que en cierta manera, Cicerón es como el abuelito de que se dedica el día de hoy a hacer ciencia política. Y Cicerón endereza una crítica muy interesante hacia la democracia griega, una crítica que tiene ecos hasta el día de hoy. Y dice, a ver, sí suena muy bonito que los griegos se reunían en la eclesia, o sea, en la asamblea de la polis, y tomaban decisiones. Eso suena muy bien. Pero, dice Cicerón, eso era un error, porque ¿cómo era posible que valiera lo mismo el voto de un ciudadano ilustrado, de un, le llamarían los romanos, de un padre de la patria, que el voto de un pescador, que era un hombre libre, pero que no un hombre ilustrado? Dice, no, 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 no. A ver, ¿quiénes deben tomar las decisiones políticas? Dice Cicerón, los hombres ilustrados. Y yo estoy utilizando hombres como genérico de la humanidad.
De hecho, no lo usaría yo así, sino ilustrado. Esta es la concepción, aquí nace esa concepción aristocrática de la democracia, que hasta la fecha la tenemos, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo, que podemos debatir, desde luego. Hay un señor nacido en Perú, que escribió algunos libros brillantísimos, La ciudad y los perros, La tía Julia y el escribidor, y que ahora es marqués en España. Mario Vargas Llosa. ¿Perdón, Luis? ¿Es Mario Vargas Llosa? Es correcto, no quería decir su nombre, pero ya lo dijiste. Muy bien. Y don Mario Vargas Llosa hace poco decía que en América Latina el problema ya no es las elecciones como tal, se ponen las casillas, se cuentan los votos. El problema es por quién vota la gente. Y entonces yo me quedaba pensando, bueno, yo no sé si realmente en toda América Latina se pongan las casillas y se voten. Es cierto, en la elección reciente en Coahuila y en el Estado de México, si la memoria me falla y si no me corrigen, solo no se puso una casilla. Pero yo creo que el problema está en por qué alguien va a decirle a la ciudadanía cómo votar, ¿no? O sea, ahí tenemos ese elemento aristocrático. Alguien de aquí me va a levantar la mano y me va a decir, oye, doctor, pero es un gran escritor. ¿Y qué? Me da lo mismo si fuera un gran dentista. Que yo llegue con el gran escritor y le lleve una novela mía y me diga, esto está para el perro y lo aviente, lo entiendo. Que yo vaya con un dentista y me diga, oiga, se cepille usted mal los dientes, lo entiendo. Pero es la falacia verecundia, ¿no? Alguien que es muy reputado en un área del conocimiento opinando sobre otra que no sabe. Y esa es la negación del elemento esencial de la democracia, de cualquier forma de democracia, que es la idea de la igualdad. Ahora, ¿eso está ajeno a nosotros? Yo diría que no. Por ejemplo, en el llamado periodo neoliberal, ¿se acuerdan que se acuñó un término para esto? ¿Alguien se acuerda cuál era el término? Para hablar de esta aristocracia de los sabios que gobiernan, que normalmente eran hombres blancos heterosexuales que se iban a hacer su doctorado a Estados Unidos. ¿Se acuerdan cómo se les llamaba? ¿Podrían ser los tecnócratas neoliberales o algo así? Exactamente, Pedro, la tecnocracia, la tecnocracia. La tecnocracia no es más que una forma de la aristocracia, nada más que en lugar de decir, es que yo me apellido, es yo estudié en tal lado. Ahora, desde luego, en el gobierno se requieren personas técnicas que tomen decisiones técnicas. Eso no hay ninguna duda, ¿no? Pero una cosa es una decisión técnica que tiene que tomar alguien con esa pericia, ese conocimiento, esa expertise, y otra cosa es que solo los técnicos puedan tomar decisiones políticas. Las decisiones políticas en democracia las tomamos las ciudadanas y los ciudadanos. A ver, voy a dejar de compartir un momento porque los quiero ver a la cara. En esto que les voy a plantear. A ver. ¿Han oído hablar de un youtuber que se llama Wherever Tomorrow? ¿Conocen a Wherever? ¿Se acuerdan cómo empiezan sus videos? No, tú, como en el metro, y en el metro. Tiene un rato que sigo al Wherever, se me hace muy, muy chistoso, ¿no? Hay gente que sigo en la red, son muy. Por ejemplo, en TikTok no sé si ubican uno que se llama Peraki Soto. ¿Ubican a Peraki Soto? Es un organizador de bodas, pero se cuentan los chismes de las bodas divertidísimos. Pero bueno, dejemos a Peraki y nos regresamos con el Wherever. Recuerden ustedes que hace poquito se habló de la idea de reducir la idea para ser diputada o diputado, que de hecho ya se aprobó y ya está seguro. Cuando esto sucede, el Wherever sube un comentario en Twitter muy enojado. No es posible que desde los 18 nos van a dejar participar y que sean diputados. Ustedes ya están pensando en otras cosas y además hasta dejamos votar a gente que a lo mejor es delincuente. Entonces cuando yo vi ese tuit dije, pues, ¿qué pasó, Wherever? Yo pensé que eras barrio, pero te derrapaste, gacho, papá. ¿Por qué? A ver. Porque de nueva cuenta es el concepto aristocrático. A lo mejor Wherever no lo sabe, pero es el concepto aristocrático. Primero, dejan votar a quienes a lo mejor son delincuentes. A ver. Persona comete un delito que no esté vinculado con lo electoral, necesariamente le vamos a limitar el voto. Es el caso Hirst versus Reino Unido, ¿no? Pero más aún,
¿Por qué limitar la participación de los jóvenes? Mira, yo sé, alguien de aquí me va a levantar la mano y me va a decir, oiga, doctor, pero pues ¿usted cree que a los 18 años? Entonces yo diré, probablemente muchas y muchos de quienes estamos en este salón virtual, o a lo mejor nadie, cuando estábamos por cumplir 18 años, estábamos muy felices porque íbamos a poder comprar una caguama en el Oxxo y tomárnosla en la banqueta enfrente de nuestra casa. Probablemente esa era nuestra preocupación. Pero les voy a decir algo. Es una opinión personal que ustedes pueden desde luego rebatir. Si yo me topo con una chava o un chavo que a los 18 convence a un partido para que sea su candidato o candidata, convence a la ciudadanía para que voten y gana, perdón, pero algo trae. Algo trae. Y algo muy serio. Lo que estoy tratando de decir es que esta idea aristocrática de la democracia, que en el fondo no es democracia, constantemente se nos está colando, ¿no? Constantemente se nos está colando. Quienes de aquí hayan estudiado derecho o ciencias políticas, recordarán que siempre, en algún momento de la carrera, se da esa discusión, ¿no? Es que deberíamos limitar el acceso a los cargos públicos, a solamente personas que tengan licenciatura. Y la respuesta suele ser la misma. A ver, son cargos de representación popular, son cargos políticos. No vivimos en un país donde todo el mundo tenga que estudiar una carrera porque no pueda o incluso porque no quiera. Pero bueno, sigamos. Miren, hay algo muy interesante. La idea de campaña electoral no nace con los griegos, nace con los romanos. Yo sé que en ocasiones se nos presenta la democracia romana como si fuera el ideal, ¿no? Es que la democracia directa, donde todos participaban y votaban y decían, es el ideal, así debería de ser. Yo discrepo respetuosamente de esta visión, por varias razones. Primero, porque era una democracia fundada en el modo de producción esclavista. Oiga, doctor, está usted citando a Engels, se está viendo medio marxista. Bueno, a ver, perdón, pero era un mundo esclavista. Eso nos parece ideal. Segundo, era una democracia profundamente excluyente. Se dice que en los mejores momentos, digamos, los más democráticos, en las polis griegas votaba entre el 8 y el 10% de la población. Porque había muchísimas exclusiones, empezando por las mujeres. Entonces, perdón, pero a mí no me parece que sea como que una democracia ideal a la que queramos regresar. Alguien de aquí me podría decir, bueno, pero pues es que era la democracia que contextualmente podía existir en ese momento. Sí, pero eso no quiere decir que a mí me parezca que sea la democracia a la que queramos regresar. Pero quienes inventan las campañas electorales son los romanos. Aquí les pongo esta porción de un texto de William Shakespeare. Miren, perdón, pero no vayan a pensar que yo estoy poniendo a Shakespeare porque es que hay que leer a Shakespeare. No. Es que el elemento fundamental de Shakespeare es que habla de pasiones humanas. Por eso no deja de ser vigente. Por eso no deja de ser vigente. Y en esta tragedia, que creo que es su última tragedia, Coriolano, de varias cosas. Es muy interesante de leer porque te presenta un personaje que es Coriolano, que se quiere servir de la democracia para destruir la democracia romana. Pero que te cuentes cómo hacen las campañas. A ver, voy a dejar de compartir una cuenta porque los quiero ver. A ver, las campañas nacen en Roma. La noción de candidato y candidatura es de Roma, ¿no? De hecho, candidato, candidatura viene de candidum. Candidum que significa blanco alveante, así como la playera que trae Josafat. O sea, de ese blanco así que te brinca a los ojos, ¿no? Porque cuando se presentaban los romanos a elecciones, por ejemplo, para cónsul, los candidatos se vestían con la túnica más blanca que podían encontrar, la más blanca, para demostrar que eran cándidos. Cándidos en el sentido de cándido como persona de buena intención. O sea, que tenían buena intención hacia el pueblo, ¿no? Bueno. Primera pregunta, ¿cómo se identificaba quién era un romano y que por lo tanto podía votar? ¿Había un INE romano que te daba credenciales de elector en piedra?
¿Cómo sabíamos quién era romano? ¿Cómo se identificaba quién era romano? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo? No me digan por el físico, ¿no? Porque podía haber romanos de un origen que no era de Roma. ¿Alguien activa su Exacto. micro? Adelante, Pedro. Sí, salvo alguna característica que se me pueda pasar, tendría que ser un hombre libre con propiedades. Sí, desde luego, pero ¿cómo sabías quién era romano? O sea, ¿cómo sabemos hoy quién es ciudadano o ciudadano? Pues sacamos la INE y ya, ¿no? Pero ¿cómo se sabía en Roma quién era romano? No. ¿Alguien? Por la ropa. El Eran los romano, únicos que ciudadano romano. tenían reconocida la figura de personas. Sí, de acuerdo. Sí, pero lo que digo es cómo se identificaban. ¿Cómo podías decir, ese que va allí es un romano? Y era porque eran los únicos que podían utilizar un cierto tipo de ropa, que era la toga pretexta. La toga pretexta solo la podían utilizar los ciudadanos romanos. Era como si trajeras tu INE aquí colgada, ¿no? Entonces, el que trae una toga pretexta es un ciudadano romano, que se puede votar. Mira, doctor, pero pues así como las INEs se pueden falsificar, vamos aquí a Santo Domingo y voy por una INE y ya salgo doctor en astrofísica, ya una vez y por el mismo precio. Se podía, pues un no romano se podía poner una toga. Digamos que sí. Pero si tú falsificas una INE es un delito federal, ¿no? Estamos de acuerdo que además, si la memoria no me falla, amerita prisión preventiva. Si tú, sin ser ciudadano romano, te ponías una toga pretexta y descubrían que no era romano, cosa bonita arriesgarse. Entonces era toga pretexto. ¿Cómo hacían campañas los romanos? O sea, el día de hoy sabemos cómo se hacen las campañas, ¿no? Entonces, no sé, se ponen estos famosos espectaculares, donde ya ven que siempre los candidatos salen con la familia, ¿no? Entonces sale el señor con la señora y los hijos. Y ve uno las fotos, ¿no? Y luego uno dice, sobre todo cuando es un chico, ¿no? Decimos, ese señor ya no vive con esa señora. Ese señor ya tiene otra señora. Esa señora tiene otro señor. Y hasta los niños salen en la foto así como volteando a ver si este güey no que se había ido por cigarros. Pero así se hace. Ahora, los romanos, ¿cómo lo hacían? No hacían eso. No había, no podían hacer bailes en TikTok. ¿Cómo hacían campaña los romanos? Adelante, José. Hola, buenos días, compañeros, profesor, buenos días. A propósito de lo que menciona usted, por ahí hay un libro que es una obra de la literatura universal y es considerada el primer trabajo de periodismo militar y aparte es considerado también el primer trabajo de proselitismo político, que es ¿De julio? la Guerra de las Galias. Claro. Entonces, aquí, bueno, en el libro mencionan que precisamente César comienza a relatar los libros de la Guerra de las Galias y además de que es un trabajo etnográfico de gran valor, lo hace precisamente porque los libros pues, no iban dirigidos para el grueso de la población romana, ¿no? Y de las provincias, sino al Senado, buscando con ello pues, resaltar su imagen. También menciona las hazañas militares de sus compañeros procónsules o de los gobernadores de cada una de las provincias. Creo que es parte de las campañas que usted menciona, de las campañas políticas, en donde, pues como era una sociedad esclavista, tenía gran preponderancia el valor como un militar destacado y pues servía para dar mayor relevancia a la figura pública. Muchas gracias. Gracias, Osofat. Sí, tenía que mencionar a los otros, ¿no? Si no lo habían acusado de actos anticipados y de promoción personalizada, diríamos hoy, ¿no? Claro, sí, desde luego. Oiga, entonces, eso de que publican un libro y empiezan a dar giras para presentarlo, eso no es nuevo. Fíjate, hacerlo. No es nuevo, Josafat nos lo acaba de mencionar. Por ejemplo, eso de cancelar en redes sociales o funar, ya lo hacían los romanos y le llamaban damnatio memoriae. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Cómo hacían las campañas? Bueno, cuando se presentaban, llegaban los romanos con su toga pretexta frente a un grupo de ciudadanos. Supongan que yo quiero ser cónsul y ustedes son un grupo de ciudadanos. Entonces llegaba yo con mi toga pretexta. Entonces me bajaba aquí para que vieran el hombro con una herida. Este lanzazo fue en la batalla contra los Corioles.
Me enseñaba la pantorrilla que me faltaba un cacho. Y aquí esto lo perdí en la batalla contra los volgos. Y ven esta cicatriz que tengo acá por la que me quedé calvo fue en la batalla de las Galias. Lo que hacían era presumir sus heridas. Las heridas obtenidas en campaña, eso era la propaganda electoral. O sea, lo que hacen ahora de besar niños o tomarse fotos con un adulto mayor era enseñar las heridas. Así es como hacían campaña. Entonces, por ejemplo, para un general romano que quería hacer carrera política, el que lo hirieran estaba a todo dar, porque era la prueba viviente de lo que había sufrido por Roma. Eso lo inventan los romanos. O sea, nos recuerda a Julio y la guerra de las Galias. Tiene un libro interesantísimo. A ver, levantándome la mano así aquí, no en la virtual, sino la que se ve en la camarita. ¿Quién de aquí sigue las cuentas de Pedrito Sola y se echa el chisme con Pedrito Sola? No soy el único. Entonces ya nos los va a recomendar. Pero el Pedrito Sola de los romanos es un libro que se llama, era un señor que se llamaba Suetonio, que escribió un libro que se llama Vida de los 12 Césares. Es un libro históricamente muy poco exacto, pero que te cuenta mucho chisme. Hagan de cuenta que era el Ventaneando de la época. Te cuenta mucho chisme romano. Entonces te cuenta chismes de Julio, por ejemplo. Te dice que en ese momento no estaban las barbas de moda en Roma, sino al contrario, verte totalmente lampiño. Entonces que alguien le dijo a Julio que para que no le saliera barba, tenía que frotarse pan remojado. Se le llevaba pan remojado en agua en las mañanas y se lo frotaba. Entonces decía que por donde iba Julio, iban cayendo moronitas del pan. O cuenta, por ejemplo, que se estaba quedando calvo, no sé cómo quién, y entonces no le gustaba. Entonces, cuando el Senado le concede el derecho a traer todo el tiempo una corona de laurel, fue la honra que más le gustó porque la usaba para cubrir su calvicie. O sea, es como quienes, por ejemplo, se peinan, lo sabemos, ¿no? De quesito gruyer, ¿no? Están como yo, que sí tienen alrededor, pero no acá arriba, se dejan largos de un lado, se lo ponen así. Como Julio no iba a hacer eso, pues lo que traía todo el tiempo era su corona de laurel. Hasta esos grandes figuras a veces caen en la vanidad. Dirían los propios romanos, ¿no? Vanitas humanum est. Oigan, no ande citando en latín, que no ha habido hablar del lenguaje ciudadano, sí, pero no es sentencia. Y por el otro lado, recordaré diciendo a Borges, ¿qué es el español sino un dialecto del latín? Y yo no me voy a poner a corregir a Borges. Los romanos decían que eran una forma perfecta porque tenían algo que le llamaban la constitución mixta. Y aquí empieza la idea de la división de poderes. Dicen, tenemos un elemento monárquico que son los cónsules. Tenemos un elemento aristocrático que es el Senado. Pero también tenemos un elemento democrático que son los comicios, ¿no? Las votaciones que se hacían tanto por curias como por centurias, los comicios. Y ellos decían, por eso tenemos una forma de gobierno perfecta. Esto va desapareciendo después en el glorioso Imperio Bizantino y se queda simplemente en una monarquía protoabsoluta. Pero bueno, eso sería mucho después. La democracia como palabra prácticamente desaparece o se vuelve una antigualla durante la época medieval. Y tenemos que llegar prácticamente a la época de la Ilustración para que, o casi a la época de la Ilustración, para que el término democracia se vuelva a usar. El término república se siguió usando. Y entonces tenemos textos, por ejemplo, fábulas que hablan de la república de las hormigas, ¿no? Desde luego Maquiavelo, ese pensador impresionante, Maquiavelo, y utiliza el término república. Por cierto, cuenta que Zapata hablaba de eso, ¿no? De la virtus militaris, ¿no? De la virtud militar. Eso lo retoma Maquiavelo en una de sus grandes obras, ¿no? Que es Los comentarios a la primera década de Tito Livio. Pero les quiero recomendar un texto. Ahí lo pueden ustedes buscar. Se llama El dictamen de la Constitución de Florencia. Es un texto de Maquiavelo, muy chiquito. El dictamen de la Constitución de Florencia. Ustedes saben que Maquiavelo en algún momento se ha cansado de Florencia, ¿no? O sea, porque había servido a Florencia cuando es república, después regresan los Medici, lo corren y mueren en el destierro. Bueno, en ese periodo, el Papa contacta a Maquiavelo y le dice: Oiga, don Maquiavelo, pues usted es muy inteligente, dicen que
si le sube el agua al tinaco, y que conoce usted muy bien cómo es la sociedad florentina. Y le dice, dígame, le pregunta el Papa Maquiavelo, ¿cómo puedo gobernar sobre Florencia? Y entonces Maquiavelo emite ese documento poco conocido pero interesantísimo, que es el dictamen sobre la Constitución de Florencia. Creo que no llegan a las 10 páginas. ¿Y saben qué hace Maquiavelo ahí? Digo, para que se terminen de espantar con Maquiavelo. Le recomienda al Papa hacer fraude electoral. Pero no solo le recomienda hacer fraude, le dice cómo hacerlo. Así que si ustedes creen que el fraude electoral lo inventamos en México, no, ya en Florencia Maquiavelo decía cómo hacerlo. Ahí lo recomiendo. Bueno, simplemente la referencia. Pero en todo caso, cuando resurge el concepto de democracia, y aquí tenemos algunos ejemplos, Furetière, Sieyès, Harrington, la idea de la democracia sí lleva implícita justamente eso, la participación ciudadana. Ahora, para algunos, el concepto de democracia no era un concepto virtuoso, no era un concepto positivo, porque por democracia entendían lo que después le llamaron la chusma. Por eso, por ejemplo, los americanos, cuando fundan Estados Unidos, y esto es clarísimo en el federalista, clarísimo en el federalista, ellos insisten mucho, no somos una democracia, somos una república. Porque a fines del siglo XVIII, la palabra democracia tenía una connotación negativa y por democracia se entendía el gobierno de la mayoría en beneficio de la mayoría, perjudicando a las minorías, ¿no? Entonces, los americanos son muy precisos, los founding fathers son muy precisos en eso. No somos una democracia, somos una república. Hasta que les llega un Alexis de Tocqueville. Que había un abogado francés, juez, si no me equivoco, en aquella época, y hacia mediados de la década de 1830, se le ocurre hacer un viaje a Estados Unidos. Hace el viaje y escribe sus impresiones de ese viaje. Ahora bien, en aquella época era muy común, es un tipo de literatura que a mí me gusta mucho y ahora casi ha desaparecido, que son los libros de viajes, ¿no? Por referencia a México, tenemos aquel libro del francés acerca del viaje al Istmo de Tehuantepec, o las memorias de la marquesa Calderón de la Barca, Luis Blasio, cuando la época de la invasión francesa, libros de viajes que son sumamente entretenidos. Pero los libros de viaje normalmente lo que te cuentan es cómo llegó, qué comió, a quién conoció, de qué se enfermó, qué cosas interesantes vio. Tocqueville lo que hace es un libro de viajes, pero no para contarte cómo viajó, sino para contarte cómo se gobierna Estados Unidos. Es que situémonos históricamente. Allá en 1840, en el mundo occidental, las formas de gobierno que conocen son esencialmente las monarquías absolutas, que tienen muy poquito que murieron, y las monarquías constitucionales. Y Estados Unidos es una república donde eligen presidente. Entonces eso se les hace muy curioso a los franceses, no entienden bien cómo funciona. Y entonces va Tocqueville a visitar Estados Unidos, pero con la intención, como abogado, como prepolitólogo, diríamos, de entender cómo funciona el gobierno americano. Entonces, dice, ¿cómo funciona la democracia en América? Y publica este libro que se llama, ustedes lo conocen, La democracia en América. Tan importante que, por ejemplo, Trotta lo acaba de volver a publicar en una nueva traducción. A ver, yo creo que si nos gustan estos temas, hay dos textos que no podemos obviar, ¿no? Dos clásicos que no podemos obviar, que es La democracia en América y El federalista. Una vez alguien me decía, son libros viejos. No, a ver, no son libros viejos, son libros clásicos. Es muy distinto. No es lo mismo tener un auto viejo a tener un auto clásico. No es lo mismo un libro viejo que un libro clásico. Estos son libros clásicos. Pero Tocqueville lo que observa es que en Estados Unidos existe una democracia donde hay dos formas de votar, la votación directa y la votación indirecta. Y lo que él observa es que la votación, en su opinión, que la votación directa no funciona, que el pueblo se equivoca. Él lo ve cuando visita la Cámara de Representantes y dice, puras nulidades, dice, puro abogado del pueblo, y yo ahí sentí la pedrada, utiliza esos términos. Dice, pura gente que no es brillante, dice, pero el Senado
Sí, ahí están los grandes almirantes, los grandes políticos, los grandes abogados. Y dicen, personas que brillarían en cualquier parlamento europeo. Oye, doctor, era eurocentrista, pues sí, claramente. Pero ¿por qué encuentra esa diferencia? Dice, porque la elección de la Cámara de Representantes es directa y la elección de la Cámara de Senadores es indirecta. La elección indirecta permite corregir las malas decisiones populares. ¿Se fijan cómo aquí está reviviendo ese pensamiento ciceroniano de una democracia aristocrática? O sea, vamos, lo que pasa es que, digo, creo que el Wherever estudió una cosa muy distinta de la que estamos hablando, pero el Wherever podría haber, en su tweet podría haber citado a Platón, a Cicerón, a Tocqueville, a favor de su postura. Se mantiene esto. La historia de la democracia tiene que ver con temas como la ampliación del derecho al voto, tanto activo como pasivo. Esto es interesantísimo en la historia de la Revolución Francesa. La participación en las decisiones de gobierno, el respeto a los derechos humanos y la gobernabilidad. Sobre el tema de derechos humanos, ahorita que veamos los tipos de democracia, vamos a regresar. Bueno, llegamos a algo que me parece muy importante, que es la famosa frase de Lincoln. Aquí tenemos a don Abraham Lincoln que nos ve, espero que piadosamente. Y Lincoln es muy importante para esto por varias razones. La primera de ellas, por una cuestión justamente de campaña electoral. ¿Alguien conoce aquí la anécdota de por qué Abraham Lincoln se dejó la barba? Que alguien la piensa, levánteme la manita virtual para que nos la platique. ¿Por qué Lincoln se deja la barba? Estando en campaña, una niña le escribe y le dice: oiga, don Lincoln, con todo respeto, pero usted es un hombre de facciones muy angulosas, muy. Se ve como serio, como tosco. ¿Se vería usted mejor si se deja la barba? Porque suavizarían las facciones, se vería mejor. Y entonces Lincoln se deja la barba, justamente con esa idea, con la idea de verse menos, como menos autoritario, ¿no? Es un tema interesante de campaña electoral. Pero es importante, para efectos de nuestra sesión, porque yo estoy seguro que cuando pensamos en democracia, inmediatamente pensamos en la frase de Lincoln, ¿no? La democracia es el gobierno del pueblo, del pueblo y para el pueblo. Y se nos ha ido quedando una especie de definición de democracia. Pero, si bien es una frase retórica, cosa en la que voy a insistir, es una mala definición de democracia. En principio, porque ni siquiera está pensada como definición de democracia. Lincoln la dice en lo que se conoce como la oración de Gettysburg. ¿Alguien recuerda qué pasó en Gettysburg, en Estados Unidos, en la época de la Guerra Civil? Porque quiero verles. Más fácil. ¿Alguien ha visto una película de Denzel Washington que se llama Los Titanes? De un equipo de fútbol americano de una preparatoria que es integrada, cuando empiezan a integrar las escuelas. ¿Alguien la vio? ¿No? Híjole. Ahora sí que me han fallado todas las referencias. Ya mejor no hago referencia a Harry Potter porque me van a decir que tampoco lo han visto. Bueno, entonces, hagámoslos. En la Guerra Civil Americana, una de las batallas más importantes es la Batalla de Gettysburg. Y fue una masacre, una carnicería. Muere tantísima gente de un bando y del otro, que tienen que enterrarlos allí. La película se llama Titanes, Los Titanes. Es que en esa película, en una escena, los lleva a, justamente a Gettysburg, el entrenador que es Denzel Washington. Entonces decíamos, pero me regreso a Gettysburg. Entonces los entierran allí, entonces el campo de batalla lo vuelve el cementerio. De hecho, el día de hoy es un cementerio histórico de Estados Unidos, como Arlington, por ejemplo, porque no había manera de quitar los cadáveres, ya era demasiada gente. Entonces los entierran y van a hacer, pues digamos, una ceremonia, no digamos consagrar, porque no fue una ceremonia religiosa, aunque Lincoln usa el término. Dice, no podemos consagrar esta tierra.
digamos, a inaugurar el cementerio, por decirlo de alguna manera. Y entonces invitan a dos oradores, que era otro señor cuyo nombre no es relevante, que era un orador muy famoso de la época, y Abraham Lincoln, que era el presidente. Pero la realidad es que a Lincoln lo invitan pensando que no vaya. Es como cuando te casas e invitas a una tía lejana por compromiso, pero confías en que no vaya ella. Y resulta que te confirma que sí va. Entonces, lo invitan pensando que no va a ir. Pero Lincoln dice, claro que sí, voy. Bueno, pues hay que recibirlo. Entonces, Lincoln, que era un gran orador, acuérdense que no, sus aquellas disputas con Stephen Douglas y pues era, Lincoln era un gran orador. Hijo, a él escribe su discurso, él tiene un discurso, lo escribe, no, no le gusta mucho. Y en el tren de camino a Washington, de camino desde Washington, lo reescribe. Llega y Lincoln es el segundo en hablar. El primero en hablar es el otro señor, cuyo nombre no es relevante. Y se avienta 2 horas y media, un discurso de 2 horas y media. Estamos acostumbrados a TikToks de 15 segundos. Un discurso de 2 horas y media nos parece una auténtica tortura. Pero piensen que en aquella época no había ni televisión, ni radio, ni el reto de Wes Anderson, no había nada. Entonces, pues, ¿cómo se entretenían? Pues oyendo a alguien hablar. Entonces, pues, ahí sentados oyendo al don. Y le aplauden mucho, consideran que es un gran discurso. Y luego se para Lincoln, que es el segundo en hablar. Pero Lincoln habla 10, 15 minutos, habla muy poquito. Entonces, al final, o sea, la gente le aplaude porque pues, es el presidente, de modo que no le aplaudas, ¿no? Pero sí, sí han visto ustedes esos aplausos incómodos, que empiezan como que uno y luego se van sumando otros y así como que tienes que aplaudir, ¿no? Fíjense qué curioso. Lincoln se muere pensando que el discurso de Gettysburg fue un fracaso. Fue un fracaso. Cuando, sin embargo, acuñó una frase, que es la frase que más se recuerda de Lincoln. Ahí es donde dice, en ese discurso consagrado al cementerio militar, dice, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para por él. Si nos detenemos un momento, si cualquiera de ustedes entregara un trabajo académico donde en un párrafo repitiera 3 veces la misma palabra, probablemente tu docente, tu profesora te lo regrese y te diría, esto está bien escrito, ¿por qué no dices 3 veces la misma palabra? Pero Lincoln, que como yo decía, era un espléndido orador, él sabe que en retórica hay una técnica que se llama repetición y que es una técnica que se utiliza para que la palabra se quede grabada. Entonces, fíjense la frase, el gobierno, la democracia es el gobierno del pueblo, el pueblo del pueblo. La palabra que se repite es pueblo. Churchill, otro gran orador, que lo admiro tanto que lo tengo tatuado en este brazo, lo sabe y lo utiliza en un discurso muy famoso, que es el discurso de homenaje a los aviadores caídos en la batalla de Londres, cuando la Luftwaffe intentó vencer a los ingleses bombardeando Londres. Y Churchill dice, fíjense, refiriéndose a los pilotos, dice, nunca tantos le debieron tanto a tan pocos. ¿Se fijan de nueva cuenta la repetición? Pero son frases, como la de la democracia de Lincoln, que son frases hechas no para leerse, sino para oírse. Si tú lees el texto, dices, la democracia es el gobierno del pueblo y por el pueblo, para el pueblo, dices, esto está mal escrito, repite la palabra. Pero es que no estaba hecho para eso, estaba hecho para decirse. Imagínate tú a Lincoln diciendo esto. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¿Se fijan que el efecto es distinto? Claro, es una frase de impacto, pero solo funciona si se dice, no si se lee. Lo que pasa es que se nos ha olvidado que es una frase hecha para decirse, no para leerse. Y se nos quedó como una definición de democracia. Pero es una definición que nos genera varios problemas. El primero de ellos es, bueno, el más importante es la vaguedad. ¿Qué es pueblo? ¿Qué es pueblo? Por ejemplo, el presidente en las mañaneras usa el concepto pueblo, ¿no? Y habla de el pueblo bueno. ¿Qué es el pueblo? ¿Qué es el pueblo bueno? La Constitución habla de pueblo. ¿Quién es el pueblo? Alguien de aquí a lo mejor me levanta la mano y me dice, oiga, doctor, pero es que el concepto
suena populismo, tú y el populismo. O sea, miedo, no hay que hablar de eso. Hablemos solamente de ciudadanía. Y yo diré, respetuosamente, primero, el pueblo es un sujeto histórico. La Revolución Mexicana no la hizo la ciudadanía, la hizo el pueblo. Las huestes de Morelos o de Hidalgo no eran ciudadanía, eran pueblo. O sea, el pueblo es un sujeto histórico, es un sujeto político. Alguien más me diría, a ver, pues vamos a poner otro ejemplo, Chile, ¿no? Ustedes saben que en Chile ahorita están debatiendo su nueva constitución. Bueno, estos movimientos sociales que en Chile desembocan en la factura de una nueva constitución, inicia hace, ¿qué? 8 o 9 años, con manifestaciones, fíjense de quiénes voy a decir, de estudiantes de secundaria protestando por el costo del pasaje. ¿Me van a decir que una protesta pública no es un acto político? ¿Me van a decir que una protesta pública, una marcha, no es un acto democrático? Porque quienes lo hacen no pueden ni votar, porque eran chavos de 12 a 15 años. Claro, y esos no son ciudadanos, pero son pueblo. Entonces, ¿qué entendemos por pueblo? Desde ahí. ¿Qué es gobierno? ¿Qué es gobernar desde el pueblo, por el pueblo y para el pueblo? El pueblo es un sujeto único. Si nos vamos a Carl Schmitt, me podrían decir, bueno, doctor, es que el pueblo implica una unidad racial, una unidad de objetivo, una estandarización. Y yo diré, sí, pero esas son ideas de un jurista anterior a la multiculturalidad. Entonces, como una frase retórica, es una espléndida frase retórica, pero no debemos utilizarla o no debemos pretender que sea una definición, porque no lo es. Aquí estoy citando solamente algunas formas de democracia, de las que habla, por ejemplo, don Leonardo Morlino en un libro que a mí me gusta mucho que se llama Cambios hacia la democracia, publicado por Siglo XXI y por la Universidad Autónoma de Querétaro. Tuve la oportunidad de presentar y por eso lo leí con mucha profundidad. Entonces, estas son algunas dimensiones de la democracia. Pero no vamos a verlas todas en este diplomado. No acabaríamos, necesitaríamos una especialidad. Sino que vamos a ver aquellas que tienen que ver directamente con las más vinculadas, digamos, con lo que tenemos en México a partir de nuestra Constitución. Y tenemos que empezar hablando, desde luego, de la democracia directa, ¿no? El ideal de los griegos, donde es la ciudadanía la que toma la decisión. Bueno, este concepto de democracia tiene varias ideas implícitas. Primera, que no existe representación. No, en la democracia directa no hay alguien que pueda hablar a nombre de la polis, sino la polis misma. Nadie puede pretender la representación del pueblo, porque no es representable. Es el propio pueblo, es la propia ciudadanía quien toma la decisión. Ahora, esto, o sea, la ausencia de representantes políticos, o sea, la inexistencia de la idea de la representación política, significa necesariamente que no hay funcionariado público, no. Son dos cosas muy distintas. Claro que hay, digamos, gente que ejecuta las decisiones de la polis, pero no toma la decisión, sino que la toma la polis. Lo cual nos presenta un problema. ¿Cómo tomaban decisiones? ¿Cómo designaban a esas figuras? ¿No? Porque, claro, existían distintas, estaban, no sé, los éforos, por ejemplo. O sea, había distintos funcionarios públicos. ¿Pero cómo los designaban? ¿La polis cómo los designaba? No había elecciones, mucho menos la noción de campaña. De hecho, la noción de campaña hubiera sido totalmente contraria al espíritu de la polis, porque la noción de campaña es decir, yo soy mejor que tú, por eso vota por mí, lo cual rompe totalmente la idea de la inseguridad y de la isonomía. Entonces, no había elecciones. Por lo tanto, ¿cómo designaban a sus funcionarios públicos en la iglesia, o sea, en la asamblea? ¿Quién quiera participar? Dale, Josafat, adelante.
¿Sería amado alzada, al mano alzada, profesor? No, eso sería elección y no tenían elecciones. Dale, Pedro. Pues conforme a lo que especifica Homero en la República, como lo vamos viendo en los conceptos posteriores, conforme a lo que decían los dioses o algún alguna persona que tenía un vínculo espiritual, decía, a través de él fue designado, más o menos por ahí va el concepto. Y tiene toda la razón, Pedro. Sí, por medio de los dioses. Ahora, ¿no implicaba esto una consulta, por ejemplo, a las sibilas, ¿no? Bueno, concepto sibila romano. Pero no implicaba una consulta a los misterios, como les llamaban ellos, por el misterio de Eleusis, sino por sorteo. ¿Por qué? Porque los griegos no creían en el azar. Entonces, lo dejaban al sorteo. ¿Para qué? Porque por medio del sorteo se manifestaban los dioses. Vamos a poner un ejemplo un poco burdo, pero creo que pueda ser ilustrativo, ¿no? Voy a dejar de ocupar. Supongan que nosotros somos Atenas, somos la iglesia, la asamblea de ciudadanos de Atenas, y decidimos que vamos a ir en guerra contra la ciudad de Éfeso, por poner un ejemplo, ¿no? Ok, entonces, ¿quién va a ser nuestro general? Nadie puede decir que es más valiente que el otro, porque rompe la idea de la igualdad. Entonces lo dejamos a la suerte. Y supongamos que en la suerte salía que nuestro general va a ser don Anaximandro, ¿no? O sea, todo va, es un gran guerrero, es todo un estratega, sabe pelear re bien, avienta la lanza bien lejos, nos va a ir re bien. Muy bien, don Anaximandro. Ahora, supongan que ahora vamos en guerra contra Esparta. De nueva cuenta, al sorteo a ver quién queda. No, pues quién quedó como nuestro general. No, pues don Anaxágoras. No, pero ese es bien cobarde, no sabe pelear. Está medio bruto, no tiene nociones de estrategia, quiere aventar la lanza y le cae ahí toda tirada. Vamos a perder. Bueno, es que los dioses quisieron que le ganáramos a Éfeso, pero ahora los dioses quieren que perdamos con Esparta. ¿Te fijas? Entonces, es la voluntad de los dioses. Ahora, alguien de aquí me podría decir, oye, doctor, pero ¿cómo puede ser posible que los dioses quieren que les vaya mal a una polis? Y yo les diré, pues es que es la Ilíada y la Odisea. ¿Cómo eran los dioses griegos? Eran bien cábulas, ¿no? Se enamoraban, se ponían el cuerno, se maltrataban, hacían guerra entre sí. O sea, tenían las mismas pasiones que nosotros. Por lo tanto, perdón, pero no eran confiables. Entonces, sí, desde luego. Ahora, ¿ese método de sorteo todavía se usa en la actualidad? Bueno, ¿cómo se eligieron las consejerías del INE? Bueno, hay partidos políticos que para la elección de algunos cargos recurren al sorteo. Desde luego, ya no con la idea de que una inteligencia superior o una voluntad superior decida. Pero fíjense qué interesante. Si nosotros reviviéramos a un griego hoy y viera el procedimiento de designación del INE, diría, eso está muy bien, sorteo, así es como lo hacemos nosotros, porque así los dioses hablan. Nosotros le diríamos, bueno, miren, nosotros no creemos que los dioses hablen en ese sentido, pero el mecanismo lo entendería perfectamente, ¿no? Son mecanismos que se nos han ido quedando y que de alguna manera, así como, por ejemplo, esto de, porque luego malpensamos de nosotros mismos, ¿no? No, seguramente fraude electoral solo existió en México y nosotros lo inventamos. No, perdón, que a los Maquiavelo ya decían cómo hacerlo, ¿no? Entonces, este tipo de mecanismos, pues, la verdad es que siguen teniendo ahí alguna relación. La democracia indirecta o representativa, ¿no? Que es la que surge cuando en la época medieval se cruza todas estas nociones con la idea de la representación política a partir del mandato o del contrato de representación, contrato de mandato, ¿no? Esto es, que nosotros elegimos a personas que toman decisiones políticas por nosotros. ¿Por qué razón? Porque nos damos cuenta que se vuelve muy complejo ser ciudadano de tiempo completo. O sea, quien de aquí piense que lo ideal sería que tuviéramos democracia directa y que todos nos lo preguntáramos, pues imagínense, en primer lugar, cómo hacerlo. No habría una plaza donde cupiéramos todos. Alguien mira, hola doctor, no, no se vea bien. Queremos votar por estos teléfonos, ¿no? Nos podrían hacer diario una consulta y nosotros aquí votar. Y yo diré, tú estás partiendo de la base de que toda la ciudadanía pueda comprar un teléfono con conexión a Internet, pero no toda la ciudadanía puede. Estás partiendo de la idea de que todo México es territorio Telcel, pero no.
Perdón, aquí donde estamos en la Escuela Judicial Electoral, en la Ciudad de México, aquí a 4 cuadras yo no tengo señal. Y no estoy con la red de internet del Luisito Comunica, ¿no? Entonces, lo que estoy tratando de decir es que no en cualquier lado. Miren, permítame poner un ejemplo. Con datos al año pasado, ¿saben cuál es el porcentaje de población que en el estado de Oaxaca tiene acceso a internet? Ya no digo que puedan comprar un mecanismo para conectarse, sino simplemente que tengan red, es el 29%. Entonces, no, perdón, pero no es sustituible por estos mecanismos. Segunda, porque hemos aceptado que el gobierno de nuestras sociedades es tan complejo que necesitamos gente altamente especializada. Imagínense que todos se nos consultara y que entonces nos fueran a consultar, que fuera esto posible. Pues te despiertas en la mañana, te metes a tu teléfono, ves los piolines que mandaron las tías en el grupo de WhatsApp y ves que tienes una notificación para votar en una consulta popular, donde te consultan. ¿Está usted de acuerdo, no, con que le concesionemos a tal la banda de los 50 megahercios? Y entonces tú dices, ¿la banda de qué? O sea, ¿esa es la banda de los panchitos o es de las que detiene Bukele en El Salvador? ¿Qué es eso de la banda de los 50 megahercios? ¿Qué es un megahercio? No sé. Lo que estoy tratando de decir es que la complejidad de la sociedad moderna hace que sea necesaria la figura de la representación. Y entonces, elegimos personas que en nuestro nombre tomen decisiones. Lo cual implica, como será evidente para ustedes, el surgimiento de una clase política. En estos días, hace que un par de días, ¿no? Ustedes vieron que murió aquel político italiano tan introvertido, Silvio Berlusconi. Y Berlusconi se hace del poder en Italia, sirviéndose de una idea que aquí en México también hemos visto, ¿no? Aquella de no votes por un político. Cuando los escándalos de corrupción en Italia de los años 90 prácticamente arrasan con la clase política, porque socialistas, demócratas, demócratas cristianos, todos están metidos en él. Hagan de cuenta que como el caso de Odebrecht en América Latina. Entonces Berlusconi, que era un magnate de los medios, sale diciendo, no votes por un político, mira, todos son corruptos. Vota por mí, que soy un capitán de empresa. Y ya sabemos cómo era el señor. Bueno, perdón, pero el que dice, no votes por un político, vota por mí, evidentemente es un político. De otra. Que quiere finalmente una clase especializada en qué? En tomar decisiones políticas. Y entonces por eso podemos entender la gente que busca hacer una carrera política. Ya soy regidor, a la siguiente quiero ser diputado local, luego quiero ser diputado federal, luego senador y luego gobernador de mi estado. Bueno, es una clase política que solo puede existir en un modelo de democracia indirecta o representativa. Tenemos una noción mínima de democracia, ¿no? Que es la que, por ejemplo, nos da don Adam Chaworsky, en este libro, que a mí es uno de los libros que más me gustan, de toda la jornada que salió hace unos 4 o 5 años sobre crisis de la democracia, ya saben, ¿no? El de cómo mueren las democracias, el de fascismo, la advertencia, todos esos. A mí el que más me gustó fue este, el de don Adam Chaworsky, porque Chaworsky combina brillantísimamente el conocimiento teórico y la experiencia práctica. En este libro, por ejemplo, en una página te está hablando de datos estadísticos muy sesudos, muy importantes, y en la siguiente página te está diciendo de cómo le hace en su colonia, donde vive en Estados Unidos, el Partido Demócrata para la movilización el día de las elecciones. Entonces, te mezcla la teoría con la práctica, cosa que a mí se me hace utilísimo. Pero bueno, por lo que es medio neocantiano. Y te dice, ¿qué es la democracia mínima electoralista? Y te dice, bueno, pues es un arreglo político en el cual el pueblo elige a sus gobernantes y tiene la posibilidad de quitarlos si ya no les gusta. No solamente quitarlos en cuanto a la idea de la revocación de mandatos, sino quitarlos en cuanto a la idea de que en las siguientes elecciones gane otro partido. Gane otro partido. Esencialmente, dice Chaworsky, ese es el concepto mínimo elemental de democracia. Llegamos a Ferrayol, ¿no? Y esto es importantísimo, la noción ferrayoliana de democracia. A ver, para Ferrayoli, y esto lo dice en su libro de Principia Iuris, bueno, ya ve que son tres tomos, ¿no? En el de Teoría de la Democracia, ya ve que el primero es Teoría del Derecho, el segundo Teoría de la Democracia y el tercero, pues, son las formulaciones de lógica.
Y dice, no, a ver, es que la democracia no se legitima porque se gobierne según la mayoría. La idea de Ferrajoli es que la democracia no es esencialmente eso, sino que la democracia tiene que ver con un concepto de derechos humanos. ¿Quién puede tomar qué decisiones? Y sobre todo, que las mayorías no puedan ir por encima de los derechos de las minorías. Esa es la concepción garantista de la democracia. Nosotros hemos escuchado que la esencia de la democracia es que gobiernen las mayorías, que se haga lo que las mayorías quieren. Y Ferrajoli lo que dice es, no, la esencia de la democracia es el respeto de los derechos de las minorías, por lo tanto, el respeto de los derechos humanos. Creo que podremos estar de acuerdo en que la noción moderna de democracia, sin lugar a dudas, se tiene que articular exitosamente con la noción de derechos humanos. Este es un problema que los griegos no tenían, porque los griegos no tenían el concepto de derechos humanos, pero nosotros sí. Y por lo tanto, tenemos que encontrar la manera de articular derechos humanos y democracia. La manera que ha encontrado Ferrajoli ha sido esencialmente poner el acento no en la calidad de las elecciones, no en las mayorías, sino en el respeto a los derechos. Eso ha acarreado críticas a esta postura, porque la crítica que le hacen a esta postura es decir, oiga, básicamente lo que nos está diciendo usted es que democracia y derechos humanos son lo mismo, son idénticos. Y si democracia y derechos humanos es idéntico, entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Son términos intercambiables? Ahora, también tenemos otro tema. Cuando todo lo volvemos derechos humanos, entonces la democracia ya no puede tomar ninguna decisión, sino que las decisiones las van a tomar los jueces o la judicatura, porque es la que tutela derechos. Entonces, a mayor poder democrático, menor poder de la judicatura y menor protección jurisdiccional de derechos. A mayor protección de los derechos y mayor poder de la judicatura, menor poder de las mayorías democráticas. Eso genera necesarísimamente una constante tensión entre democracia y derechos humanos. Ustedes lo han escuchado, ¿no? Los derechos humanos son cartas de triunfo de la minoría contra la mayoría. Los derechos humanos es la esfera de lo indecidible. Bueno, lo indecidible para las mayorías, porque es la esfera de lo decidible para los tribunales, ¿no? Habría que decirlo. Entonces, esto implica una situación bastante compleja, que impacta en muchas cuestiones, impacta en la noción que tengamos de lo que es una constitución, en la noción de la justicia constitucional, en lo que nos parezca adecuado acerca de los límites sobre la función interpretativa de los jueces, simplemente por poner algunos ejemplos. Tenemos también la noción de democracia participativa. A ver, alguien que me pueda ayudar a leer esta lámina, por favor. Adelante, quien quiera, adelante. Sí, la democracia participativa implica el involucramiento efectivo de la ciudadanía, en particular los grupos desposeídos, en la toma de decisiones públicas, de manera que se logre una redistribución del poder en favor de las ciudadanas y los ciudadanos, generando un cambio de abajo hacia arriba. Así, el pueblo participa en el ejercicio del poder. Lo delega en parte, pero siempre lo controla. Muchas gracias, Alondra. Ovalle, ¿que querías leer o querías hacer un comentario? ¿Leer? Ah, tenemos la siguiente, muchas gracias. A ver, una manera facilona de explicar la democracia participativa es decir, pues es la mezcla entre la directa y la indirecta, pero eso es como cuando quieren explicar la ponderación y mueven sus manitas así como si estuvieran pesando jitomates, ¿no? O sea, es gráfico, pero es inexacto. No, a ver, la democracia participativa implica reconocer varias cosas. Primero, que las sociedades modernas no se pueden gobernar como se gobernaba una polis griega, reuniéndose la ciudadanía en un lugar y tomando decisiones, ¿no? No se puede gobernar así.
vuelvo a lo mismo, hay quien dice, pues es la democracia ideal, yo no creo que sea la ideal, ¿no? Hay quien dice, oiga doctor, sí se puede, yo he leído que en algunos cantones suizos todavía se reúnen en los pueblos. Y yo sería muy cuidadoso antes de considerar la democracia suiza como la ideal, ¿eh? No sé si lo sepan, pero las mujeres no pudieron votar en Suiza hasta los años 70. O sea, a mí eso, a mí no me parece muy ideal, ¿no? Y segunda, porque suena como a determinismo, ¿no? Suena como a decir, oye, es que son europeos, ellos sí les sale bien. No, yo no estoy tan seguro. Yo no, perdón, pero no creo en ese tipo de determinismo. Segunda, que sí necesitamos una clase política. O sea, la realidad es que necesitamos una clase política que tome decisiones que nosotros no tenemos ni el tiempo, ni la información, ni las ganas de andar tomando todos los días, ¿no? Nosotros nos queremos dedicar, o sea, como ciudadanía, nos queremos dedicar a nuestras cosas. La señora que es contadora se quiere dedicar a sus balances y a sus declaraciones fiscales. El señor que es abogado familiar, pues, se quiere dedicar a hacer familias felices. El compa que tiene una tienda en la esquina, pues quiere atender su tienda. Nos queremos dedicar a nuestras cosas, no dedicarle todo el tiempo a la toma de decisiones políticas. Porque, como diríamos, ¿no? Alguien tiene que trabajar, ¿no? Y de esto vivimos. Entonces, bueno, pues alguien tiene que hacerlo. No podemos estar participando todo el tiempo en esto. Reconocemos también que no tenemos información para estar tomando este tipo de decisiones. Por lo tanto, necesitamos una clase política. Pero tampoco podemos dejar a un lado que existe, y esto es a nivel mundial, una crisis de la representación política, ¿no? O sea, de repente sentimos, percibimos que el diputado que elegimos, que la senadora por la cual votamos, no nos toman en cuenta. Nos vienen a ver para las elecciones, se toman foto con la señora de la colonia que parece mamá Coco, se toman foto con la señora, cargan un bebé, se echan unos tacos y no los volvemos a ver hasta dentro de 3 o 6 años, según sea el caso. Y queremos tener algún peso en la toma de decisiones políticas. Queremos que de alguna manera nos pregunten, no todo, pero sí que haya cosas que nos pregunten, que pulsen el sentir de la ciudadanía. Pero así como ha hablado de un diputado, de una senadora, podemos hablar de un gobernador, podemos hablar de una presidenta municipal, ¿no? No, sí queremos sentirnos parte de las decisiones. Y entonces, aquí entran los mecanismos de la democracia participativa, ¿no? Esencialmente, ¿cuáles? Y los van a ver ustedes aquí en el diplomado. Pues el plebiscito, el referéndum, que a nivel federal se les llama consulta popular, pero que en la mayor parte del mundo y en la legislación de la mayor parte de las entidades le llamamos plebiscito y referéndum, ¿no? Para que nos pregunten. La figura de la elección, ¿queremos que siga este señor o esta señora gobernándonos o no? Miren, pasan cosas muy curiosas. A ver si ahora sí me sale, porque ya ven que les he preguntado y ya ando con la brújula muy perdida, pero a ver si esta sí me sale. ¿Ubican quién es Arnold Schwarzenegger? Sí, a ese sí lo ubicamos. Así me salió. No sé si lo pronuncié bien, pero mi inexistente alemán está bastante oxidado. Bueno, ¿se acuerdan que fue gobernador de California? ¿Saben que llegó a gobernador por una revocación de mandato? El gobernador anterior era don Gary Davis, un gobernador demócrata. Que algo hizo muy mal, la gente se enojó con él, juntaron firmas y se convocó una revocación de mandato. Y perdió. Y por eso un estado tan demócrata como California eligió a un republicano como Schwarzenegger. Lo eligieron él como su famoso gobernador. Es como cuando dicen aquí, Cuauhtémoc Blanco. Yo me acuerdo cuando era candidato a presidente municipal, que hablaba yo en las clases y se reían. No va a ganar. Y ganó. Cuando fue el gobernador, no va a llegar. Y llegó. Yo no quisiera recordar a él. Cuauhtémoc no ha perdido una elección. Una no ha perdido. Sí que el día que quiera postularse para la grande, no se vayan a reír, porque hasta ahorita va invicto el Cuau. En una de esas, yo ya me lo vi con su banda presidencial, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasaría también? Lo mismo, y fue gobernador. Y fue gobernador por una revocación de mandato. Hubo otro gobernador en Arizona, ahorita se me olvida el nombre, no sé cómo se llamaba.
Bueno, si me acuerdo ahorita les digo, si no, lo pueden checar, no pasa nada. Era un luchador de lucha libre. Era de lucha libre, era de puerta, no sé. ¿A quién les gusta el quemonito o uno de los estrambóticos? Entonces viene la elección en Arizona, se postula y gana. Yo hubiera votado por el brazo de oro, ¿no? Por ejemplo, por el Super Porky. Bueno, gana. Le va re mal y le aplican la revocación de mandato. Entonces, pues solo lo tiraron. El otro, Schwarzenegger, llegó por una revocación de mandato. Bueno, son mecanismos, los de la democracia participativa, son mecanismos donde, y esto es muy importante que lo tengamos claro, la ciudadanía toma la decisión. Esto, por una distinción que ahorita vamos a hacer. En la democracia participativa, que es la que estamos hablando, el cuerpo electoral, o sea, la ciudadanía, y aquí sí hablo de ciudadanía, no de pueblo, la ciudadanía toma una decisión política que le ha sido consultada. Fíjense el verbo que utilicé. Si es verbo, yo tomo, si es verbo. Toma una decisión política que le es consultada. Entonces la ciudadanía decide, ¿quiero segundo piso o no quiero segundo piso? ¿Quiero corredor Roma Polanco o no lo quiero? ¿Quiero que se haga la cumbre Tajín o no lo quiero? ¿Quiero que se haga ciclovía en Guadalajara y en Zapotlán o no lo quiero? Unos ejemplos que han sucedido en México. Es la ciudadanía la que toma la decisión. ¿Quiero que continúe tal persona en un cargo público o no? Entonces, en la democracia participativa, no se hace a un lado la figura de la representación política. Esta sigue teniendo efecto y sigue funcionando, sino lo que sucede es que ciertas cuestiones se le preguntan a la ciudadanía y la ciudadanía toma una decisión. Por lo tanto, los medios de participación en democracia participativa siempre son dicotómicos. O sea, ¿quieres o no quieres el segundo piso del periférico? O sea, puedes decir, bueno, lo quiero, pero solo si son 3 carriles. O no lo quiero, a menos de que sea gratuito. O sí lo quiero, pero solo si hacen una bajada cerca de mi casa. No, es un sí o un no. Si te fijas, no es condicional. No puedes sugerir si no es o sí o no. Volvamos al ejemplo de un ejercicio de revocación de mandato. Es, ¿quieres que continúe o no quieres que continúe? Tú no puedes decir, o sea, tú no puedes decir, bueno, sí quiero que continúe, pero siempre y cuando ya no proponga esto. O no, no quiero que continúe, pero si corrige esto, entonces sí estoy de acuerdo. No, es un sí o un no. Son mecanismos dicotómicos. ¿Se fijan? Pero lo importante es que nosotros como ciudadanos o como ciudadanas tomamos la decisión. Esta me la, bueno, la semidirecta, que en realidad sería una forma de la participativa. Ah, la democracia deliberativa. Y aquí no puedo menos sino señalar que uno de los grandes adalides de esta democracia deliberativa fue aquel legendario argentino, ¿no? Carlos Santiago Niño. Voy a hacer un comercial, pero lo voy a hacer porque son cosas gratuitas. En el canal de YouTube de la Escuela Judicial tenemos un programa que se llama ¿Por qué leer a? Y en uno de esos yo entrevisto al que a mí me parece, opinión personal debatible, que es el constitucionalista latinoamericano más importante en la actualidad, hombre, que es don Roberto Gargarella, acerca justamente de Carlos Santiago Niño. Y en ese programa construimos acerca de la noción de democracia deliberativa. Porque si habláramos de constitucionalistas mujeres, tendría que hablar de Micaela Alterio, ¿no? Profesora argentina vecindada aquí en la Ciudad de México, o de Catalina Botero, ¿no? Constitucionalistas impresionantes. Miren, son de esas gentes que hay que leerles todo, todo, porque de lo que sea uno va a aprender, al menos yo siempre aprendo. La democracia deliberativa es, en pocas palabras, ¿cómo conseguimos que el pueblo se nos cuele en la toma de decisiones políticas? Fíjense ustedes. Yo decía que la democracia participativa es aquella en la cual la ciudadanía toma la decisión política. ¿Se acuerdan? Y hablábamos del plebiscito, del referendo, la revocación de mandato y la consulta popular. Bueno, en la democracia deliberativa, quien toma la decisión es una autoridad, siempre. Pero le pregunta al pueblo. La ciudadanía opina, incorpora elementos a la toma de decisión, da sus pareceres. Por lo tanto, en la democracia
Lo que tenemos es que el cuerpo electoral, o sea, la ciudadanía, participa en la toma de decisión acercando opiniones o información, pero la decisión sigue estando en la autoridad. ¿Cuáles son los mecanismos de democracia deliberativa? Será muy evidente para ustedes, el parlamento abierto o, por ejemplo, el cabildo abierto, ¿no? Que son mecanismos donde la ciudadanía va y opina. Y es la autoridad la que toma una decisión con base en esas opiniones. Ahora, no voy a profundizar en ellos porque los van a ver en un módulo. No quiero apresurarme. Los van a ver ustedes en un módulo. Anécdota personal. Hay gente que me dice, oiga, doctor, es que no cuente cosas, anécdotas personales. Y yo digo, pues es que no puedo contar las de Pedro o las de Alondra, porque esas no me las sé. Pero no les cuento cosas que tienen que ver con, no sé, qué croquetas le compro a mi gato, sino cosas que tienen que ver con lo que estamos hablando. En el proceso de reforma electoral que llevó al famoso Plan B, ustedes recordarán que hicieron un parlamento abierto. Entonces tuvieron la gentileza de invitarme a hablar de propaganda gubernamental. Entonces pues fui y dije lo que me parecía que tenía que decir. Me hicieron las diputadas y los diputados las preguntas que les parecieron prudentes y ya. Y cuando salió la reforma no venía nada de lo que yo dije. Pero yo no puedo decir, entonces está mal, ¿no? A ver, porque son procesos donde se escucha la ciudadanía, pero no quiere decir que le tengan que dar la razón a fulano o a perengano. Quiere decir que se les escucha, se les pregunta, se documenta, se pondera, se analiza, pero no quiere decir que yo decida, porque si yo decidiera, no sería democracia deliberativa, sería democracia participativa, ¿se fijan? Ahora, obviamente, e insisto, ustedes lo van a ver, hay ciertos requisitos para que un ejercicio sea auténticamente parlamento abierto o cabildo abierto. O sea, no que digan que lo es, sino que tiene que cumplir con ciertos requisitos. Simplemente se los anuncio porque los van a ver ustedes más adelante. Ahora, la democracia deliberativa es esencialmente un diálogo entre la ciudadanía y la autoridad. En esencia quiere decir que la autoridad llega con nosotros como ciudadanas o ciudadanos y nos dice, oye, hay que tomar esta decisión. Yo creo que lo mejor es decidir esto. Pero te pregunto, ¿cómo lo ves? ¿Tú qué opinas? ¿Qué información me puedes dar? ¿Habrá quien diga en este salón, fíjate, ¿para qué preguntan? Si pares son autoridades, ¿para qué tomen la decisión? Y yo diré, no nos hemos quejado de que luego no nos escuchan. No nos hemos quejado de que no nos tomen en cuenta. Entonces, estos mecanismos sirven para que nos tomen en cuenta. Ahora, la democracia deliberativa tiene varios elementos que tenemos que atender. Yo aquí estoy poniendo 5. Primero, que se garantice la participación de todas las personas interesadas. De todas las personas interesadas. Voy a poner un ejemplo. Supongan que viven en una ciudad donde se está discutiendo si se va a hacer un segundo piso de una vialidad muy importante, ¿no? Y entonces, ustedes van a hacerse unos fogos. Entonces, ustedes quieren participar porque ustedes viven enfrente de esa vialidad. Entonces, tú quieren opinar porque viven allí, ¿no? Entonces, llegan a inscribirse. Yo soy quien los va a inscribir al foro. Y entonces le pregunto, a ver, ¿usted cómo se llama? No, yo me llamo Julio Rodríguez. Ok, don Julio. ¿Y qué quiere? No, pues participar en este foro. Muy bien. A ver, ¿es usted ingeniero? No, no soy ingeniero. Bueno, ¿es usted arquitecto? No, no soy arquitecto. ¿Es usted urbanista? No, no soy urbanista. Entonces usted no puede participar. ¿Pero por qué no puede participar? Porque esto solamente es para especialistas. Perdón. Eso no es democracia. Eso es tecnocracia. Y ya hablamos de ella. En la democracia participativa, cualquier persona que quiera decir algo tiene que tener el derecho de participar. Oye, ¿por qué usted quiere participar? Pues porque vivo aquí, no más por eso. Porque quieren construir justo enfrente donde yo vivo. Porque vivo en esta ciudad, porque tengo coche y me muevo, porque ando en camión y me toca. ¿Por qué? Porque soy ciudadana, porque soy ciudadano. En estos mecanismos, no se vale decir que es democracia deliberativa si solamente van a hablar los especialistas o las especialistas. No vayan a salir de esta clase diciendo, el doctor dice que no hay que hacer foros con especialistas. No, está bien, claro que hay que hacerlos. Lo que estoy diciendo es que la democracia deliberativa implica que no solo hablen quienes dicen que son especialistas,
sino que hable la ciudadanía que cree que tiene algo que decir, sin mayor condicionante que el que quiera hacerlo. Claro, como van a ver, esto tiene impactos en cómo haces la convocatoria, cómo la difundes, cómo se registra la participación. Dos, que todas las personas puedan expresar su punto de vista. Vuelvo a lo mismo, no es un ejercicio tecnocrático, es un ejercicio democrático, donde todas y todos pueden participar. Aunque el wherever diga, ¿cómo es posible que nomás con 18? Pues con 18 son ciudadanas y ciudadanos. Claro que pueden participar. Es más, perfectamente en este tipo de mecanismos podrían participar gente que no es ciudadana. Vamos a poner un ejemplo. Estamos haciendo un foro sobre estas obras que les estoy diciendo. Y entonces llega una persona que vive en la ciudad, que es extranjera, migrante con residencia legal y todo, pero que va a vivir con la decisión. ¿Le vamos a decir que no puede participar? ¿Le vamos a decir que no puede opinar? O, por ejemplo, estamos haciendo una consulta respecto de la ley de educación que impacta, por ejemplo, en educación secundaria y preparatoria. Y llega una sociedad de alumnos de prepa que, oigan, nosotros queremos opinar. No, no, esto ustedes no son ciudadanos. Güey, pero a nosotros ni la van a aplicar. Creo que tengo algún interés en decir algo. ¿Sí me van siguiendo? ¿Se fijan cómo entonces esto se nos vuelve poroso? Y puede participar incluso quien formalmente no es ciudadano o ciudadana, con todas las discusiones que quieran generar. Tres, los puntos de vista se justifiquen a partir del interés colectivo y no meramente de preferencias personales o de grupo. A ver, suena a rollo, pero se va a poner con él. Voy a dejar de compartir. ¿Ustedes se acuerdan que cuando las elecciones de 2006, pues hubo una serie de situaciones que incluso constató Sala Superior en el dictamen de la elección presidencial que no se consideraron adecuadas? Y que dio lugar a una reforma electoral, la reforma de 2007, muy importante, que, por ejemplo, delineó nuestro modelo de comunicación política. Fue a partir de esa reforma que, por ejemplo, se estableció el sistema actual que tenemos de comunicación social, ¿no? Esta idea de que no se puede comprar tiempo en radio y televisión para promover opciones políticas, ¿no? ¿Se acuerdan que así lo tenemos? Eso es producto de la reforma de 2007. Entonces, en esa ocasión se hicieron unos foros, hoy le llamaríamos Parlamento Abierto, en la Cámara de Senadores, sobre la reforma. Y por alguna razón Televisa y TV Azteca los consideraban tan importantes que lo transmitieron públicamente. Me acuerdo mucho que estaba López Dóriga y este otro. ¿Hay cómo se llama que dan las noticias en TV Azteca? Uno bigotón. Se llama, se olvidó el nombre. Javier Alatorre. Y Javier Alatorre sentados juntos, me acuerdo mucho que López Dóriga traía un suéter de esos, rusa mexicano, el color del PPS, ahí está. Y en ese foro estaban hablando justamente de esto, de la idea de prohibir la compra de tiempo en radio y televisión. Entonces habían ido varios sesudos intelectuales y demás, y decían que se atentaba contra la libertad de expresión, porque cómo era posible que yo no iba a poder comprar tiempo en radio y televisión para dar mis opiniones. Y entonces a hablar un señor ya fallecido, que era concesionario de radio en varias partes del país, uno de los concesionarios más importantes, un señor ya muy mayor, y empieza a hablar y dice, y esto nadie me lo contó, yo lo estaba viendo en la televisión, dice, mira, para mí no es un problema de libertad de expresión, para mí es un problema económico, porque si ustedes me dicen que no voy a poder vender espacio de radio y televisión, me están afectando la cartera porque voy a poder ganar menos. Y entonces yo me quedé pensando y dije, de todos los idiomas del mundo, tú decidiste hablar con la verdad. Claro, era un problema económico. El señor estaba diciendo la verdad. O sea, él estaba diciendo, mi negocio en la radio es vender tiempo para los anunciantes. Ese, de eso vivo, ese es mi negocio. Si ustedes me dicen que no voy a poder vender tiempo en radio y televisión para los partidos políticos, voy a tener menos ingresos. Y entonces yo dije, claro, este señor está diciendo la verdad. Nada más que lo que está diciendo es su verdad. Como dijo Niurka, ¿no? Mi verdad. Se está hablando de su verdad, ¿no? Porque él va a ganar menos dinero. Ahora, ¿es legítimo que él quiera que él no quiera ganar, que él no quiera perder? Claro que es legítimo. Somos un país donde se permite el emprendedurismo, somos un país de un modelo de producción capitalista donde es legal hacer negocio. Lo que el señor estaba diciendo no era ilegal,
Para nada. Es más, bajo ciertos parámetros éticos, ni siquiera era inmoral. Pero lo que yo les pregunto es, supongan que yo soy quien dice eso, ustedes son las senadoras y los senadores. Oigan, por favor, no hagan eso porque me van a afectar económicamente. Estoy diciendo algo que perfectamente puedo decir, ¿no? Pero ustedes son las senadoras y los senadores. ¿Ustedes van a tomar la decisión por mi interés personal? O sea, ustedes van a decir, no, pues ¿cómo vamos a afectar a Don Vado? No, pues no. Claro que no. En la democracia deliberativa, las decisiones se tienen que tomar pensando no en el bienestar de una persona, sino pensando en valores y en efectos sociales. ¿Cuáles son los valores compartidos? El valor compartido no es que Don Vado gane más. El valor compartido es que tengamos contiendas electorales más equitativas y más justas, donde todos los mensajes sean escuchados y la ciudadanía pueda tomar la decisión que le parezca adecuada. Entonces, ustedes no deben de tomar la decisión como senadoras o senadores pensando en mi beneficio o mi perjuicio personal, sino pensando en la ciudadanía. En la democracia deliberativa, las propuestas, los planteamientos, no deben de evaluarse a partir de la cuestión personal, sino a partir de lo que beneficia o el efecto que puede tener en toda la sociedad. Bueno, si me permiten ustedes, dejaría aquí la parte de la peroración y pasaríamos a los comentarios, las reflexiones y las refutaciones que ustedes quieran plantear. Entonces, adelante, quien quiera empezar levantando la manita virtual. Dale, Víctor, adelante. Gracias, doctor. Buenos días a todas, todos, todes. Víctor Hugo Serrano Morales. Doctor, me surge una serie de dudas. Entre esto, voy a estar haciéndolo un poquito de adelante hacia atrás, citando lo que acaba de decirnos de Ferrajoli. Considero Ferrajoli, él escribe para otro tipo de derecho, no para el derecho electoral mexicano, o no habla de la democracia meramente mexicana. Considero que la democracia del pueblo mexicano es eurocentrista, tal y como se viene pensando el derecho. Es eurocentrista. En ese sentido, considero que la democracia deberíamos replantearla desde un valor diferente. Vamos a hablarlo desde, ¿por qué no?, desde Mesoamérica, lo que realmente originalmente somos, ¿no? Con una cosmovisión mesoamericana, lejos del eurocentrismo, y considero que si dejamos de importar ese tipo de ideas de Ferrajoli, de Dworkin, de todo ese tipo de juristas, que si bien es cierto, han marcado tendencia, pero creo que ya repetirlos tantas veces, pues en el siglo XXI, no le da contenido a la democracia mexicana. Somos un pueblo mexicano, pensamos diferente, y creo que ese tipo de ideas no nos nutren en nada. Tendríamos que construir una democracia diferente. Ahora, doctor, le pregunto, ¿la democracia podemos entenderla según desde la Constitución como un derecho, pero también puede ser un principio, pero también puede ser una garantía? No sé, creo que la democracia podría tener diferentes atisbos desde el círculo donde estemos argumentándola o tratándola de hacer valer. ¿Qué nos podría decir una comunidad indígena de la democracia? ¿Verdad? ¿Qué nos podría decir un oligarca de la democracia? Creo que los círculos le dan diferente contenido a la democracia. Por otra parte, si los mecanismos de participación que tenemos en México, creo que los pueblos originarios, afromexicanos, recientemente reconocidos en la Constitución, han sido olvidados desde la democracia, ¿no? Entonces, seguirle dando contenido a lo que nos pueden compartir aquellas comunidades, pero no desde las sentencias que han marcado precedente de la sala superior o las diferentes salas regionales en ese sentido, sino desde su cosmovisión. No sé, esa es mi inquietud, doctor. Gracias. Gracias, Víctor. Sí, coincido contigo. O sea, la democracia se puede entender como un principio
el voto se puede entender, yo creo que yo quisiera salir de ese debate de si es derecho o obligación. A mí me parece que es un deber que tenemos para nuestra comunidad, ¿no? Pero bueno, me parece que tendría que entenderse de esa manera. Tres, a ver, sí, claro, desde luego, estas visiones, sobre todo, a ver, Ferrajoli lo que intenta construir, no soy yo quien para evaluar si lo consigo o no, es una teoría del derecho y una teoría de la democracia, ¿no? Es el nivel donde está. Tratando de establecer principios y elementos que serían aplicables a cualquier democracia y a cualquier derecho. Ya si lo logra o no lo logra, pues ese sería un debate distinto. En el que yo no quisiera participar, entre otras cosas, porque yo no soy ferrajoliano. Entonces, entraría yo con una tendencia por ahí que a lo mejor no. Desde luego, podríamos decir que les faltan epistemologías del sur. Y desde luego, porque no está pensado desde esa... No está pensado desde allí. De hecho, parte de lo que verán ustedes más adelante en el diplomado es justamente estas dimensiones de la democracia comunitaria, ¿no? ¿Por qué razón? Porque justamente se construyen a partir de otros parámetros diversos. Yo creo que lo que sí puede caber es esta idea mínima de democracia en la cual las decisiones colectivas se construyen en comunidad. Claro, otra es la discusión acerca de cuáles son las decisiones colectivas y cómo construimos comunidad. Es otra discusión, pero bueno, esa habría que utilizarse más adelante. Pero sí, me parece que desde luego tendríamos que entenderlo desde allí. Por eso en México, me parece, tenemos distintas democracias corriendo al mismo tiempo, ¿no? Tenemos una democracia en el modelo electoral, de partidos políticos, de instituciones, que a lo mejor tú podrías decir eurocentristas, y tenemos otra democracia en otra tesitura, que sería la de pueblos y comunidades indígenas, también entidad, también afromexicanos. Se acaba de hacer consulta, por ejemplo, a pueblos afromexicanos en Guerrero, que corren sobre otros rieles. Y ahí, eso nos genera problemas cuando se nos cruzan, ¿no? Donde implica una forma distinta de aproximarnos. Tú hacías referencia a las sentencias del tribunal. Bueno, por ejemplo, ahí toma sentido estos temas como el peritaje antropológico, ¿no? ¿Cómo acreditamos la existencia de una costumbre en un sistema normativo interno? O sea, porque cualquiera diría acríticamente, pues vayan y pregúntenles. Y la primera pregunta es, ¿y qué le pregunto? ¿Y a quién le pregunto? ¿Y cómo le pregunto? O sea, no es como que llegas y al primer don que ves afuera de una tienda le preguntas, oiga, ¿tiene usted sistemas normativos? Obviamente no se hace así, no se debe hacer así, ¿no? Toda una serie de elementos que se tienen que hacer para documentarlos. Y también entender una cosa, que son sistemas dinámicos. Van cambiando. O sea, no son siempre iguales, cambian a lo largo del tiempo. La propia comunidad nos va a ajustar cómo funciona y que se nos cruzan con esa otra democracia distinta. Por ejemplo, cuando hablamos de las candidaturas indígenas, ¿no? ¿Cómo se acredita? Y aquí cualquiera de ustedes me va a decir, ah, eso es muy fácil, doctor, esa autoadscripción calificada, ¿a poco no se la sabe? No, claro que me lo sé. Lo que no me lo sé es en qué, en las comunidades específicas y concretas, ¿cuáles son las autoridades que debo de tomar en cuenta para que se sea calificada? Porque me van a llegar, por ejemplo, con está la constancia del comisariado de Ejidal que dice que sí pertenezco a la comunidad. Sí, pero el comisariado de Ejidal no es necesariamente una autoridad comunitaria. Puede serlo, pero no necesariamente es. Pues. Claro, sí, desde luego, desde luego. Gracias, Víctor. Sé que mi respuesta es que es un poco amplia, Víctor, pero bueno, es que van a ir pisando justamente a lo largo del tiempo. Muchas gracias. José Fata, adelante. Hola, compañeros, nuevamente. Yo tengo ahí una pregunta al respecto, profesor. Ahorita usted mencionó algo que a mí particularmente me llamó mucho la atención, que es la pugna entre democracia y derechos humanos. Y me gustaría enlazarlo directamente con el tema que acaba usted de tocar junto con el compañero Víctor. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Ahorita hablamos mucho de comunidades que se rigen bajo un esquema de derecho consuetudinario. En la elección, por ejemplo, en la selección de un candidato o ya de una autoridad formal, ¿qué pasaría o más bien cómo trabaja la judicatura para evaluar, digámoslo de una manera muy burda, qué derecho es el más preponderante? Porque, por ejemplo, y es una suposición porque me declaro bastante ignorante en el derecho consuetudinario y particular de comunidades indígenas o afrodescendientes.
si, por ejemplo, dentro del derecho constitucionario de una comunidad, excluyen completamente a las mujeres de participar en o de ocupar cargos políticos, ahí, ¿cuál es la judicatura? ¿Cómo resuelve ese conflicto? Porque, por un lado, pues existe la voluntad y el derecho de respetar el régimen de autogobierno de las comunidades, pero por otro, pues debe, invariablemente hay que tutelar el derecho de las minorías, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que ahorita todos hemos sido testigos de que en la escena política nacional se ha venido dando una especie como de campaña, ¿no? En la que, por ejemplo, tenemos funcionarios que fueron electos a través del sufragio y otros que pues, forman tal vez parte de un gabinete. Sin embargo, su cargo pues, refleja que el hecho de que abandonen el puesto pues, podría crear una vulnerabilidad en la gobernabilidad, ¿no? Digámoslo de esa manera. Y que por intereses particulares están dejando el cargo para el cual fueron elegidos por otro fin, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el derecho del pueblo de tener un funcionario público que esté completamente enfocado en sus funciones, que determine primero concluir con su obligación y luego hacer ejercicio de sus derechos político-electorales, ¿no? Esa es mi pregunta, profesor. No sé si me di a entender o... Ok, va. Muchísimas gracias a todos. Bueno, respecto a la primera directa, lo que diría es... Bueno, voy a hacer un comentario general sin referirme a casos específicos o particulares porque tú también lo haces en sentido general. Bueno, lo primero es que se busca que la solución del problema se dé hacia adentro de la propia comunidad. Que sea la propia comunidad la que tome la decisión respetando derechos. Me ha tocado, por ejemplo, acompañar a compañeras y compañeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, asambleas comunitarias, incluso en lengua, en mixteco, donde se han visto temas como el que tú estás platicando. Entonces, lo primero que se busca es que la propia comunidad tome conciencia y tomen decisiones desde adentro, que siempre es lo mejor. Ahora, cuando esto es imposible... Cuando esto es imposible, entonces se tiene que hacer, digamos, desde otra perspectiva, mediante una decisión directa del tribunal, buscando tutelar derechos, pero a la vez afectar lo menos posible a la comunidad. Disculpa que ya no continúe más, pero tenemos que ocupar el espacio. Yo les agradezco mucho, tuve que dar la clase un poquito resumida, porque insisto, por actividades propias no podremos estar el día de mañana, pero pues les deseo que continúen muy exitosamente con su diplomado y seguro nos seguiremos topando. Buen día. Muchas gracias.